realmente hacer todos los días este ejercicio. Pensemos la razón como una herramienta. Pensemos a la razón como una herramienta de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. ¿Vale la pena caminar, construir y compartir con el corazón abierto en la mano y por delante, pero con la razón autodefendiéndola, con todas sus artimañas, pero al servicio de los sentimientos y no al revés? Es todo un trabajo, pero al mismo tiempo, si se puede, es toda una obligación. Es una obligación no dejar de lado nuestras emociones, nuestros sentimientos, ponerlos en vida concreta, cotidiana, todos los días, objetivos, y detrás poner la razón para que no nos caguen en el intento y para planificar lo suficiente para que pueda ser posible una vida mejor desde el interior de nosotros mismos y para todos, para los sueños colectivos y para los sueños individuales. La razón al servicio de las emociones, porque la revolución empieza desde adentro y nunca termina. Es permanente. Revolucionémonos y después veamos qué podemos hacer con el otro, que somos nosotros mismos. Si de la condición humana se trata y de las miserias humanas venimos combatiendo desde hace siglos, yo elijo Condición Humana Rock. ¡Vamos! Gastón se llama. ¡Dale, Tonga! ¡Vamos! Bueno, buenas noches. Condición Humana, vamos a hacer un poquito de ruido. Suerte es que no llegan, siempre se están portando bien.
Volver a amarte, y vas a volver a amarte, y vas a volver a amarte.